cardiólogo del Hospital San Juan de Dios. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Usted viene a hablarnos acerca de que el Colegio Médico se encuentra en alerta de cara al proyecto de Código Penal, específicamente en su artículo 200. Sí, muy buen día. Nosotros como Colegio Médico Departamental y Nacional, después de permanecer aproximadamente por 3 meses intentando que se nos escuche para tratar de aportar y de hacer que este Código Penal pues no sea como actualmente está, o sea, que criminalice y que penalice de una forma desproporcionada el acto médico, porque bajo lo siguiente, el acto médico es un acto donde el médico no tiene la intención de hacer daño. El médico va a hacer el bien, va a tratar de solucionar los problemas de salud. Pero dentro de esa situación se pueden presentar situaciones donde hayan algunos daños que tenga el paciente. O sea que, doctor, hablando en otras palabras, lo que dice este artículo 200 del proyecto de Código Penal es que si ustedes en el ejercicio de su profesión presentaran algún tipo de complicación o inconveniente, ustedes estarían, bueno, no tendrían que pagar daños y perjuicios o inclusive ir a la cárcel. Es así. Y se penaliza, como decía antes, en forma exagerada. ¿Por qué? Porque el médico va a pagar con la pérdida de su libertad, tiene pena de presidio, va a pagar con el resarcimiento de daños y va a pagar con la pérdida de su título profesional. Quiere decir que realmente se lo destruye al médico, y no solamente al médico, sino a su familia. Y no hay la posibilidad, si tiene un tiempo en que pierde su título, de que probablemente por buen comportamiento salga de la prisión y que pueda trabajar. Entonces es demasiada desproporcionada la sanción para un acto que se considera culposo. ¿Qué quiere decir culposo dentro de las leyes? Quiere decir un acto que cualquier persona puede realizar sin la intención de ocasionar daño, pero que sucede. Entonces, eso es algo que no podemos nosotros permitir. Bien, doctor, quisiera también que usted nos amplíe un poco. Decía que hace 3 meses que vienen con acercamientos con la Asamblea Legislativa. Cuénteme, ¿mandaron algún tipo de explicación acerca del punto de vista de todo el Colegio Médico? ¿Obtuvieron alguna respuesta? ¿Qué les dijeron? Sí, se formaron mesas de trabajo, pero que no han llegado a modificar todas estas situaciones, porque aparentemente hay la intención nomás de penalizar de esa manera el acto médico. Eso es lo que se ha visto hasta este momento, porque no ha habido ningún avance, ninguna modificación en el texto. Más bien, se le han agregado otros conceptos que más bien empeoran en lo que se refiere a la penalización. Muy bien, doctor, nos mantendremos nosotros pendientes de este tema. Con certeza lo tendremos en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del Día La Revista.